La música de México es un abanico de coloridos ritmos, compositores, agrupaciones, músicos y solistas. Pero hablando de sonoras, nos remitiremos al significado de sonoro, que la Real Academia Española lo define como lo que suena o puede llegar a sonar, que suena bien o que suena mucho y agradablemente. En México comenzamos con la historia de las sonoras con la música tropical, con ritmos como el danzón, el mambo, cha-cha-cha y la cumbia. Para después fusionarlos y crear estas agrupaciones que se han hecho famosas a nivel internacional por sus letras y ritmos de las canciones, además de la alegría que los intérpretes transmiten al público en cada presentación. Uno de tantos ejemplos, y el más famoso en nuestro país, es sin duda la única internacional Sonora Santanera, que con más de 60 años de carrera musical ha consolidado éxitos que todos hemos cantado. Sonora Santanera. El concepto fue creado por el músico y trompetista Carlos Colorado Vera en 1955 con el nombre de Tropical Santanera. 1960 fue el año clave para la Sonora, ya que el actor Jesús Martínez, mejor conocido como Palillo, era empresario del teatro Follis Berger e invitó a don Carlos Colorado a tocar con su agrupación con los artistas que se presentaban en el show y pasaron a ser Sonora Santanera. Entre las voces más destacadas podemos contar a Sonia López. Quiero relatar lo que a mí me sucedió. Andrés Terrones. ¿Recuerdas? Juan Bustos. Bomboro, quiña, quiña, el bomboro. Silvestre Mercado. Estoy pensando en ti. José Bustos. Yo me enfrenté al destino. Tomás Cruz. Un policía que es mudo a la cárcel se llevó. Y Simón Hernández. El orangután y la orangutana. El día de hoy en DGES TV nos engalanamos con la presencia de la única internacional Sonora Santanera. Internacional Sonora Santanera. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les saludamos desde los estudios de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en Fray Servando Teresa de Mier 135 en la Ciudad de México. Para todos nuestros amigos, señores maestros, padres de familia, alumnos, es un honor grande la presencia del señor Arturo Ortiz Arias, que es integrante distinguido de la única internacional Sonora Santanera. Para secundarias técnicas significa muchas cosas. La comunicación con los padres de familia que nos ayudan y que saben que somos sus mejores aliados en el proyecto de vida para nuestros alumnos. Para las escuelas secundarias técnicas es un gusto saber que es muy variado nuestros programas. Por eso también quiero aprovechar para agradecer a la señora Araceli, licenciada Araceli Alcántara, la directora de Relaciones Públicas de la única internacional Sonora Santanera. Y como dije antes, la presencia distinguida de don Arturo Ortiz Arias, que nos va a decir cómo ha sido su participación en la única internacional Sonora Santanera. Gracias a nuestro público, gracias a nuestros compañeros trabajadores, gracias a quienes nos sintonizan en esta plataforma. Gracias, pues, felicidades, y dejo la conducción de este programa a Joe. Una emoción, como bien lo dijo el licenciado Manuel Salgado, y pues bienvenido a Secundarias Técnicas, su casa también, don Arturo. Muchas gracias, Joe, y al licenciado Manuel Delgado Cuevas, Salgado. Manuel Salgado Cuevas, director de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México. A nombre de todos y cada uno de mis compañeros de la Sonora Santanera, muchas gracias. La verdad es que estoy muy emocionado. Cuando nos dijo nuestra compañera Araceli que íbamos a venir aquí,
No me imaginé. Yo pensé que era una entrevista común y corriente de esas que hacemos en las radiodifusoras. Pero ya viendo este talento de todos estos niños, la verdad me quedé muy impactado. Yo quiero felicitar a los padres de familia de estos niños por esa iniciativa, a la tecnología que ya tienen, que ya se les ve el talento desde niños. Entonces, bueno, pues hay que apoyar a estos niños, ¿no? Para que ya más adelante ellos van a ser el futuro de nuestro país y ya los veremos muy pronto brillar ya en la tecnología, licenciado. Sí. Así es que felicidades a los padres, felicidades a ustedes también por la labor que de esta gran escuela y a ustedes, licenciado, en especial, por la labor que, pues, todo lo que me platicó ahorita de su colaboración y de la dirección que lleva tan grande aquí, licenciado. Don Arturo, pues bueno, vamos a comenzar en 1955, cuando se forma la agrupación. ¿Qué es la Sonora Santanera? ¿Quiénes son? Bueno, la Sonora Santanera es una agrupación musical que nació en 1955, cuando llegó el maestro don Carlos Colorado de su tierra natal, en el estado de Tabasco, Santana, Tabasco. Él era originario de allá. Llega aquí cargado de ilusiones, con la ilusión de hacer una orquesta. Pero hacer una orquesta es mucho trabajo y es muy laborioso por la gran cantidad de elementos que lleva una orquesta. Entonces conoce a David Quirós, que era de aquí, precisamente de Tepito, él era el bajista. Un saludo a toda su familia. Y le dice: mira, Carlos, ¿por qué no te dedicas mejor a hacer una agrupación más chica, un grupo pequeño? No, te vas a ahorrar gastos, te vas a ahorrar problemas que hacer una orquesta muy grande. Y ahí fue donde conoce a Juan Bustos, a Silvestre Mercado, a Andrés Terrones, a Armando Espinosa y a Sergio Celada. Y hacen el Tropical Santanera. Así lo bautizan, Tropical Santanera, en honor a la barra de Santana, Tabasco. Y empiezan a picar piedra, que te diré, 5 años, empiezan a tocar en bodas, en fiestas, mercados, donde los llamaban, y a buscar la oportunidad de hacer algo más adelante, más grande, hasta que conocen al señor Jesús Martínez Palillo y les da la oportunidad de ser la orquesta acompañante, porque era teatro de revista. Ahí habían muchos artistas que participaban, como el Teatro Blanquita en aquella época. Y la Sonora Santanera, en aquel entonces Tropical Santanera, era la que acompañaba todo el elenco. Y en una de esas presentaciones conocen al director artístico de Discos Columbia, que después fue Disco CBS y hoy es Sony Music, donde todavía estamos en esa compañía. Los invita a participar en una grabación, pero antes de eso dice el señor José, el señor Palillo, dice: bueno, si Cuba tiene su Sonora Matancera, ¿por qué nosotros no vamos a tener a nuestra Sonora Santanera? Ustedes ya no van a ser la Tropical Santanera, van a ser la Sonora Santanera. Y con gran tino, porque ya entraron a un estudio de grabación, grabaron La Boa y esa fue la canción que marcó el éxito para la Sonora Santanera y que hoy en día, bueno, pues seguimos vigentes, seguimos trabajando. Desgraciadamente, ya después pasaron muchas cosas. Después de la grupa, después de eso, de cuando se dieron a conocer y todo, viene la primera pérdida, que era Armando Espinosa, el primer percusionista que tuvo la Santanera, hace ya más de 43 años de este suceso, que falleció. Y ahí fue donde entré yo a la Sonora Santanera. Yo entré aquí a la Sonora Santanera cuando estaba, pues, toda la Sonora completa y 73. Que la dirigía en el 73, exactamente. Posteriormente, después, ya tuvimos un accidente donde se mató el maestro Carlos Colorado cuando íbamos a la ciudad de Aguascalientes. Eso fue en 1986, ya cumplió el maestro 30 años de muerto. Luego después muere Juanito Bustos. Después muere el maestro Silvestre Mercado, que todo el mundo conoció como la voz, claro, la voz bohemia de América. Luego muere el pianista Antonio Casas, que era el pianista titular. Luego muere el bajista Lorenzo Hernández. Después muere mi hijo Jorgito Ortiz, que también ya estaba en la Sonora Santanera. Y Sergio Celada, que fue el que murió hace aproximadamente ya 5 años y que también fue de los iniciadores de la Sonora Santanera.
Y bueno, pues entonces nosotros nos hemos abocado, los que ahora quedamos nada más de esa Sonora Santanera, que es el señor Antonio Méndez y tu servidor, nos hemos abocado a seguir manteniendo vigente la obra del maestro Carlos Colorado. Yo creo que, y de nuestros demás compañeros que ya murieron, yo creo que es el mejor homenaje que les podemos hacer. Recordarlos, no ser como una sonora de esas tantas piratas que hoy se han dado en día, que nada más andan comiendo del nombre, sino que también nosotros nos hemos abocado a darle brillantez, a darle relevancia y seguir grabando. Ahorita tenemos dos discos, los dos últimos más recientes han tenido un éxito muy grande, como por ejemplo el de homenaje a las sonoras, que ganamos con ese disco, ganamos el Grammy Latino en el 2014, que es muy difícil ganar un Grammy, y lo ganamos gracias a Dios y al apoyo de la gente. Y ahora con este nuevo material que tenemos ahorita en el mercado, que ya es doble disco de platino, a mes y medio que salió, ya se han vendido cerca de 140 mil copias en toda la República Mexicana, y ahorita, bueno, en todos los Sambors y Mix-Up de toda la República se está sonando este disco. Entonces, bueno, como te digo, esta es parte de la historia de la Sonora Santanera, y bendito Dios, hemos hecho de todo, hemos hecho telenovelas, hemos hecho teatro, sí. Blanquita, hemos hecho películas de esas de Walt Disney, porque, por no decir de ficheras, y donde salió Seacha Montenegro, no, sí. Hombre, ahí nos echamos taco de ojo ahí. Bueno, y también para ustedes, Jorge ficheras, Rivero, sí, ¿qué claro. tal? ¿A poco no estaba bien? Sí. ¿Eh? Sí, fue una época muy bonita, hubo una experiencia hermosa, hacer todo ese cine, telenovelas, una discografía de más de 60 discos, y sobre todo que la Sonora Santanera ha dejado una huella muy grande en la música popular de nuestro querido México. Y aparte, bueno, la música en México no se puede entender sin ustedes, porque también hubo una época, los salones de baile, donde tenían su esplendor, el Teatro Blanquita, las temporadas tan largas que hacía todos los artistas que pisaban el Blanquita, y que ahora, por desgracia, pues ya ve que lo están cerrando ya el teatro, pero fue una época sí. magnífica también esa. Sí, desgraciadamente México ya no es igual que antes, no puedo decir que era mejor o que era peor. Yo creo que fue una época muy hermosa, la época de los años 60, de los 70. Fue una época muy bonita en la cual teníamos aquí nuestro Teatro Blanquita, que se le consideraba el teatro, el Bellas Artes de los pobres, así sí, le decían. Sí. Pero en ese teatro pasaron todos los artistas más grandes de México. Ahí alternamos con los Panchos, con los Diamantes, con Lola Beltrán, con Amalia Mendoza, con toda esa gente que dejó también una... Y los comediantes, Borolas, Resortes, Clavillazo... Con toda esa gente trabajamos en el Teatro Blanquita, e inclusive también hacíamos giras por Estados Unidos, hacía unas caravanas el señor Arnulfo Delgado, que en paz descanse, que él le dio trabajo a mucha gente para ir a los Estados Unidos. Y aquí en México, el señor Vallejo, las caravanas del señor Vallejito, que en paz descanse también, y que marcó toda una época, ¿no? México con sus salones de baile, el Salón California, Los Ángeles, el Colonia, el Esmirna, te puedo decir miles, y en todos estos salones trabajamos. Entonces nos tocó una época muy bonita, muy diferente, y nos hemos tenido que ir adaptando a la vida actual, si es que queremos seguir vigentes, ¿no? Y entonces ahorita pues nos pareció bien hacer una mancuerna con artistas jóvenes, como por ejemplo con Cristian. A Cristian lo conocimos chiquito, ahí cuando hacíamos los programas con su mamá Verónica Castro en Televisa. Entonces, ahora verlo ya que está cantando con nosotros es un gran orgullo, la verdad. Yo lo aprecio, lo quiero mucho, porque aparte de eso, pues él hizo un trabajo muy bonito aquí en la Sonora Santanera, cantando un tema que se llama Fruto Robado. Entonces, vuelvo a repetirte, estamos muy contentos, queremos seguir estando vigentes, queremos seguir en el corazón de la gente, queremos seguir siendo la Sonora Santanera, y para eso seguimos trabajando y haciendo muchas cosas muy bonitas. Fíjense que sí, es un trabajo muy pesado, porque, bueno, seguir una disciplina como ustedes la han tenido no es nada sencillo. Hemos visto, bueno, en todos lados, ¿no? Pasar gente y ustedes, don Antonio y usted,
tienen esa batuta, esa responsabilidad, desde que no son escandalosos en un baile. Nunca se ha sabido de un escándalo, de que llegan, hacen algún desorden y se van. No. Es muy difícil esa parte. ¿Qué se necesita para ser integrante de la Sonora Santanera? Pues más que nada, querer mucho el trabajo, amar mucho lo que tú haces, tenerle mucho respeto al público, ser muy profesional, muy disciplinado con los ensayos y pues ser ejemplo, la verdad. No queremos decir que la Sonora Santanera es un ejemplo, pero pues modestia aparte, yo creo que sí, a donde quiera que hemos ido, hemos puesto en alto el nombre de nuestro querido país, porque somos una agrupación que nos hemos mantenido a base de disciplina, de honradez, de subirnos a un escenario con la frente muy en alta y decir, esta es la Sonora Santanera. Que yo creo que eso es lo más bonito que te puedes llevar en el corazón. Y hasta la ropa, porque todos van vestidos con trajes. Ah, eso sí. Igual. Sí, la gente se merece mucho respeto. Entonces, por eso, pararse en un escenario, te tienes que parar pulcramente, bien vestido, porque la gente va a pagar y quiere ver un buen espectáculo. Maestro, vamos a hacer una pausa porque tenemos ya gente conectada en el chat y ya nos están llegando comentarios para usted. Ah, qué bien. Muchas Adelante, gracias. Chicos. Claro que sí. Joe, pues fíjate que están las gentes aquí saludándonos. Y bueno, por supuesto, como ya nos mencionó nuestro director general, pues estamos honrados de esta visita. Sí. Y queremos, por supuesto, agradecer a las escuelas que nos hacen favor de conectarse a través del chat. Tenemos a la 75, la 14, la 105, la 96 y la 10. Y bueno, se están sumando más y más a través de nuestro chat. Entre los comentarios que están, destaco muchas felicidades por su gran talento. Gracias por compartirnos sus experiencias. Y bueno, ¿qué consejo? Nos hace una pregunta muy interesante. ¿Qué consejo les da a los alumnos que llevan, que quieren o tienen este interés por dedicarse a la música? También nos dicen que son grandes admiradores de su trabajo. Y finalmente, yo... que sí, algunos, no es muy claro aquí, pero bueno, en cuanto lo tenga, te paso porque están siguiendo, siguen mandando detalles y detalles aquí para todos para nuestro invitado, pero yo regreso contigo, Joe. Sí, y es que es impresionante que ustedes son influencia en todo tiempo, maestro. Lo que están preguntando, ¿no? ¿Qué se necesita para ser músico? Pues todos los jóvenes que quieran dedicarse a la música, pues lo que yo te decía hace rato, ¿no? Y no nada más en la música, yo creo que en cualquier profesión, que tengas vocación para empezar. En segunda, que ames lo que haces y que sí, que lo pienses bien, si te vas a dedicar a eso, hacerlo, pero hacerlo bien. No nada más tratar de hacerlo y ya ratito ya viento la guitarra, ya no me gustó, ¿no? Eso no. Si se van a meter a la música, a querer la música y tomar ejemplos de gentes que han empezado desde abajo. Nosotros somos gentes que venimos de cuna muy humilde, somos gente de barrio. La Sonora Santanera nació en el barrio de la colonia Valle Gómez y muchos de sus integrantes, como Silvestre Mercado, pues era de nació en Tepito. Yo nací en la colonia Peralvillo. Carlos era el único que, pues sí, él era de provincia, de Tabasco. Pero todos, Andrés también de la Valle Gómez, Sergio, nos veíamos ahí en la lechería cuando íbamos a que nos mandaban nuestras abuelas a comprar la leche, y ahí nos conocimos, ¿no? Entonces, pues amar lo que tú haces y dedicarte, tener mucha dedicación, eso es lo más importante. Sí, y conocer también lo que hacen. Aquí también hay una historia que quisiera que nos contara, maestro. La boa. No se puede entender la Sonora Santanera sin la boa. Sí. Y la boa es un personaje cubano. Sí, mira, todo el mundo dice, ¿qué cosa es? ¿Por qué la boa, no? Bueno, pues ese tema lo compuso Carlos Lico. Uh-huh. Posteriormente vino un violinista cubano a reclamarle derechos a Carlos Lico, porque hay una parte de la canción que dice, la boa. Y el señor Félix Reina, se llamaba, en paz descanse, le vino a reclamar que porque él grabó un danzón que se llamaba Angoa. Y también decía, Angoa. Y Angoa era un bailarín cubano que era bailarín de danzón, por cierto, bailaba muy bonito el señor. Entonces de ahí se creó esa polémica, ¿no? Entonces ahora ya tengo entendido que a partir de eso,
ya nada más, ya sí se pueden utilizar de 6 a 7 compases, creo, nada más de la música que se parezca a otra, no hay problema. Pero en aquel entonces nada más por esa simple palabra vino y sí ganó el pleito el señor. ¿Y ahí lo estamos ganó escuchando? los derechos, sí. Sí. Ahí está la voz. En La Habana, ¿quién ya no conoce un magnífico bailarín? Pues se referían a este señor. A Panchito Maceo. Panchito Angoa. ¿Esta canción cómo ha ido evolucionando? Pues fíjate que esta canción hasta la fecha, yo creo que nunca la vamos a dejar de tocar, ¿eh? No. Porque es el estandarte, es la bandera de la Sonora Santanera. Y cosa curiosa, fíjate que hace 43 años precisamente grabamos Perfume de Gardenia. Y yo nunca me imaginé que iba a tener un éxito tan grande como La Boa. Y ahora pues ya también Perfume de Gardenia no podemos dejar de tocarla en ningún baile. Todas esos temas, El Mudo, Mi Razón, El Bómboro Quiñá, Quiñá, Mi Adiós, Perfume de Gardenia, La Boa, todos esos temas. Hablando también, bueno, de canciones, en una época, bueno, con La Chamaca de Oro, Sonia López, que no puede faltar también. Claro. Que ahora fue ella la de El Ladrón, ¿cómo se llama la canción? Sí, El Ladrón. El Ladrón. Sí, sí. Entonces, fue una época también en que ella revolucionó la canción tropical femenina. Sí. Sí, mira, Sonia López aquí llegó a la Sonora Santanera muy jovencita. Era menor por eso edad. Le pusieron, sí, por eso le pusieron la Chamaca de Oro. Entonces llegó, la conocieron en una escuela precisamente, en un festival de una escuela. La Sonora Santanera fue a tocar ahí conocieron a Sonia López y le fueron a decir a Carlos que si le acompañaban una canción. Sí, cómo no, no me acuerdo qué canción fue la que cantó, pero le gustó mucho al maestro Carlos Colorado y habló con la disquera que por qué no pues se incursionaba una chica a cantar con la Santanera. En la compañía lo aceptaron y grabó El Nido, Ladrón, Pena Negra, De México a La Habana. Es un disco azul donde ella está vestida con un vestido de blanco, que usaban las crinolinas y los chongos, era la moda de aquel entonces. Y cierto, pues la señora Sonia López dejó también una huella muy grande, a la Sonora Santanera le dio mucha relevancia, también ella ahí se dio a conocer con la Sonora Santanera, hoy en día ese disco se sigue vendiendo mucho. Ya después la señora decidió hacer su carrera sola y tuvo éxito también, pero yo creo que ya no igual que con la Santanera. Después hizo dos o tres películas, una de ellas con Javier Solís, y después la señora siguió trabajando. Últimamente ya no, tiene como unos 5 años que hablé con ella la última vez, ya no he sabido nada de la señora. Le mandamos un cariñoso saludo donde quiera que esté. Y ahora para este último disco de su 60 aniversario, seleccionan a Julieta Venegas para que cante El Ladrón. Sí. ¿Cómo hicieron esa selección? Por ejemplo, Rubén Albarrán, Paquita la del Barrio. ¿Cómo? Aquí vienen dos preguntas. ¿Cómo ustedes dicen quién va a cantar qué canción? Y ¿ustedes los invitan o ellos se invitan? Porque pues, es un honor tocar con ustedes. Sí, gracias. Mira, aquí fue labor de la compañía y de nosotros también. Nos sentamos a platicar el señor Manuel Cuevas, Jorge Ávila, y el director, el señor Roberto López, que es el director de presidente de Sony Music, mi compañero Antonio Méndez, el productor, un señor que viene de España, muy gran productor, el señor Mariano López y tu servidor, y pues Sony Music se encargó de conjugar a todos los compañeros que participaron. Y Toño y yo y el productor nos encargamos de seleccionar los temas, a ver cuál le quedaba a cada quien. Es algo difícil, te voy a decir por qué, porque vinieron muchos compañeros con otro concepto muy diferente a lo que nosotros tocamos. Por ejemplo, Paquita la del Barrio, ella es entre ranchero y norteño. Uh-huh. Los rockeros, Albarrán y Rocco, pues son de rock, y así otros son de pop y balada. Sí. Pero la verdad hicieron un excelente trabajo, ahí luego se ve que por eso son lo que son, porque son muy talentosos y muy disciplinados.
con mucha disponibilidad, le dieron 2-3 pasadas a los temas y les quedaron, pero ni a pedir de boca. Así. Muy bien, Cristian, yo te recomiendo que lo escuches con el tema ese de Fruto Robado, vas a ver qué bonito. Sí. María José también hizo un excelente trabajo, la señora Lupita Pineda, Eugenia León. Rayleigh, no, ese fue el anterior, el del Grammy Latino, sí. Pero también en el pasado estuvo con nosotros la señora Lila Downs, que también hizo un excelente trabajo. En fin, a todos y a todos nuestros compañeros que participaron en los dos discos, el anterior y este actual, pues yo les quiero felicitar y agradecer, la verdad, su participación a este proyecto, porque gracias a ellos también ha sido todo un éxito, ¿no? Yo les agradezco mucho mi admiración y todo mi cariño para ellos. ¿Hubo alguno que le hubiera costado trabajo a usted? No, todos con mucha disponibilidad. Aquí también participó un salsero que todo el mundo lo ha de conocer, vino con Alberto Barros, Diego Morán. Uh-huh. Diego Morán es un señor gordito, calvito, que canta muy bonito, interpretó un tema de la Sonora Matancera que se llama El Muñeco de la Ciudad. También participó el otro salsero, Gilberto Santa Rosa, que ahorita está muy de moda también y que yo le tengo una gran admiración al señor. Entonces, vuelvo a repetir, a todos, no hay ni a cuál irle, la verdad. Todos hicieron un excelente trabajo y bueno, pues yo creo que este disco nos compromete, la verdad, a que el siguiente todavía sea mejor. Vamos a escuchar Machat, maestro, porque ya están escribiendo atrás de las computadoras allá en las escuelas. Adelante, chicos. Bien. Claro que sí, yo, pues fíjate que están haciendo los comentarios pertinentes porque... Básicamente, pues las felicitaciones para nuestro invitado, pero rescato tres preguntas muy interesantes, Joey. Mira, nos dice o nos pide la escuela La 10, cuéntenos alguna anécdota que más recuerde con cariño dentro de su carrera. Otra que nos dice, de todo el material musical con que cuentan, nuestro invitado, ¿con qué canción se queda? ¿Cuál es su favorita? Y finalmente nos dicen, ¿qué planes hay para el concierto de aniversario? Yo regreso contigo, Joey, porque hay mucho que platicar. Gracias, nuevo maestro. Bueno, pues yo les voy a contar una pequeña anécdota, chusca, por cierto, porque quiero recordar a mí, hay muchas anécdotas, unas tristes y otras, pero mejor que sean chuscas. Sí. Voy a hablar un poquito de mi compañero Sergio Celada, era el percusionista, el timbalero, que estuvimos juntos más de 40 años viajando, trabajando juntos. Entonces éramos compañeros de cuarto también, de habitación. Pero él era muy, ahora sí que era muy hacendoso, porque cuando ya dejábamos la habitación, le gustaba tender, nos daban un cuarto con dos camas, pero él siempre tendía la cama, ya cuando nos íbamos. Y yo le decía, bueno, ¿por qué estás tendiendo la cama? No, dices que no me gusta dejarla así. Digo, pero a mí me comprometes, van a creer que nos dormimos juntos aquí. Sí, no hagas eso, Sergio. No hagas eso porque entra la recamarera y que ve las camas y que va viendo una destendida y la otra y se nos queda viendo. Oye, pues. No hagas eso, ¿no? Esa es una anécdota que me recordó ahorita de mi compañero. Y una de las canciones favoritas mías, pues es sin duda Perfume de Gardenia. Yo creo que es un tema muy bello. Ese tema lo compuso el maestro, él era de Rafael Hernández, él era de Puerto Rico y estuvo viviendo muchos años aquí en México y ese tema de Perfume de Gardenia se lo compuso a su esposa, se casó con una señora de Puebla, entonces un tema muy hermoso que siempre lo tocaba, ahora que estuvimos en el Lunario el 10 de mayo, se lo tocamos a todas las mamás, ¿no? Qué bonito, y también lo tocamos con la Filarmónica, con la UFUNAM de la universidad. Y es un disco que me trae unos recuerdos muy bonitos de todos mis compañeros, del maestro Carlos Colorado, de todos los que ya se nos adelantaron. Y hasta la fecha, pues, nos lo sigue pidiendo mucho la gente. ¿Y sus planes? Te da la otra pregunta, ¿sus planes? ¿Qué está haciendo ahorita la Sonora? Pues estamos ahorita, como te digo, promocionando este disco que pues ya le hemos dado duro a la promoción. Tenemos en puerta una gira a Centroamérica.
cada año tenemos más de 40 años de estar yendo año con año a celebrar el Día de las Madres, porque allá se festeja el 15 de agosto. El 15 de agosto, aquí es el 10 de mayo, allá es el 15 de agosto. Y entonces año con año estamos yendo a celebrar el Día de las Madres. Vamos a estar en Atlixco, Puebla, vamos a estar en Pachuca, vamos a estar en San Luis Potosí, vamos a ir a las fiestas del Pitit, allá en Hermosillo, donde va a haber mucha cultura, va a haber mucha gastronomía, va a haber mucha música, mucho baile, muy bonita, muy bonito evento. Ese es un evento que están celebrando la fundación de la ciudad de Hermosillo. Parece que ya son 300 años de su fundación. Entonces, pues seguimos la Sonora Santanera, te digo, con este disco estamos más que comprometidos ahora a seguir adelante, a seguir trabajando, a seguir grabando para seguir en el gusto del público, que es lo más importante para nosotros. Y próximamente un evento aquí en la DGETS, estén al pendientes, ya nos lo prometieron, sí, también, van a estar, sí, van a regresar con más integrantes. Entonces, sí, y pues, también, perdón, y también queremos hacer una presentación, así como está el disco, con todos los artistas que están en el disco en el Auditorio Nacional. Vamos a canalizarlo y ya estarán, que estén pendientes el público. Claro que sí. Licenciado. Sí, licenciado. Gracias, don Arturo. Queremos, a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y de este público que gentilmente nos ha estado acompañando, así como de las escuelas secundarias técnicas que se están conectando y otras que habrán de conectarse para más tarde, dejar en sus manos un documento que dice: la Secretaría de Educación Pública y la Administración Federal de los Servicios Educativos, a través de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, otorgan el presente reconocimiento a don Arturo Ortiz Arias por su participación en el proyecto de GES Media, dirigido a los alumnos de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, el día 19 de mayo de 2016. Firma su servidor, licenciado Manuel Salgado Cuevas, a nombre de toda la gran familia de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, anteriormente, ahora Ciudad de México. Hacemos entrega, licenciado, con la presencia. Gracias. Muchas gracias. Esto es precisamente lo que a mí me conmueve mucho y me hace que nos compromete, ¿no?, a seguir adelante. Muchas gracias, licenciado, a nombre de todos, cada uno de mis compañeros. Este lo vamos a poner en el mejor lugar de mi casa, que es la casa de todos ustedes. Gracias. Ahí va a estar, ahí lo vamos a poner, para enseñárselos a mis hijos y a todos mis nietos. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo le agradezco también mucho el haber estado aquí, licenciado, gracias, usted sabe todo esto, y a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, pues los esperamos nuevamente. Muchas gracias, y sí, de una vez ahorita me comprometo que la próxima voy a venir con todos mis compañeros, y si se pudiera echar aquí un poco de música, va a ser un honor para nosotros. Yo ahorita me comprometo, licenciado, okay. Les va a dar mucho gusto venir a tocar un ratito aquí para todos ustedes y a los alumnos. Ya lo saben, pues estén al pendiente de nuestros medios de comunicación, Facebook, Twitter y revista electrónica, porque esto se va a poner bueno. No se vayan, todavía tenemos mucho más aquí, tanto en radio como en televisión. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego. Siento la magia. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.